basta de tecnicismos. Ahí va la información. La actividad supervillana ha aumentado drásticamente por todo el planeta en las últimas horas. Los Vengadores han asegurado a los medios que se trata de villanía normal. Nada con lo que no... Thanos. Soy Thor, hijo de Odín. Y primero en la línea sucesoria al trono de Asgard. ¿Por qué siempre acabo en estos embrollos? Aquí cerca parece. Estaba el... Stanley. ¿Echáis una mano? Voy a ver lo que tengo. La de Stanley. Y no sé. Lo tienes medio. No. Voy a empezar. Supongo que la vida entre los mortales tiene matices que sigo sin entender. ¡Ayuda! ¿Ayuda dónde? Necesito un superhéroe. Intentando. Sacadme de aquí. Estoy por todo el juego. ¿Cuándo dejaré de ser un cameo y empezaré a ser la estrella? ¡Excelsior! ¡Excelsior! Ya está el señor... ¿Qué me va a caer hoy? Pepe. ¿Qué me va a caer hoy? ¿Qué
ladrillo está. El ladrillo está. Pero el depósito. Arriba, pero... Ahí hay un mío. Esto sí que mola. Ya llevo 4. 3 allí. Baño en los pies. Vale, me estaba confundiendo. Estaba yo en lo cierto. ¿Por qué? Hombre, cuántas cosas hay que hacer aquí. Ahora sí. Cuarto mi pie. Lo siento, eso no queda solemne. Quise decir, ¡yuhu!
como yo lo veo, hay un sheriff nuevo en la ciudad. Había que hacer aquí para entrar. Esto será otro de esos cacharros del futuro. No es precisamente lo mío. Acaban los dos. Joder, dejar el puñetero este ahí. Creo que tengo que ir haciendo gran parte del... haciendo el...
Quito. Buen trabajo. Ahora busquemos un modo de entrar. Yo estoy. Joder, vamos, tronco, no me seas palurdo. Y ahora necesitamos eso. Ah. Ahí lo está. Ahí. Copy.
No acierto a saber qué es. Quizás necesite ayuda. Poderoso Thor dará rápida cuenta de esto.
A veces para el muño. A la otra. Déjame que recoja las monedas, ¿no? Que me dejo que recoja las monedas, que yo. Esto, plof, baja que cae y ¿eh?
pero... Voy a ver el billete. Cuatro de tres de cuatro, la postal de peso. Supongo que parece que por aquí ya no hay. Capitán América con eso, ¿no? Tengo que aceptar cierta responsabilidad por eso. Ya.
ver. Dan, la postal, el tornillo. Pasaré. O lo que sea. Sanshin. Buenas, dice Sanshin. Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? Sanshin. Dice cómo va ese Lego. Bien, ya me lo he pasado del modo historia. Pero ahora estoy con lo de conseguir cada nivel el 100%. No, 100% lo llaman así. Lo de abajo, conseguir los robotitos esos azules. Los ladrillos, los cuatro ladrillos, Sanshin. El Stanley. Dice, ¿y el Uber Icing qué? Le di un poquitín el domingo, pero para mandar a la gente a otros sitios para que recolecten cosas y un poquito más. Y conseguir algunas esquirlas para ir consiguiendo las magias pasivas esas o como lo llamen. Sanshin. Dice bien, bien. Lo que es meterme al bosque... Sí que me he metido, pero no he investigado a ver dónde está el malo. Y sigo dudando una cosa muy importante de... del V-Race. Me da cosa preguntarte. Cuando... A ver cómo... Cuando tú pones mis distinguidos que... invitados, os pero... estaba esperando. Cuando tú pones...
Espera, que no puedo ahora con la pelea. Es inútil que os resistáis. Uníos a mí voluntariamente. A ver, lo que quiero preguntar. Cuando tú pones en el VR seguir a un jefe o que lo detecte, que te sale el reguero de sangre, ¿el jefe está hacia el reguero de sangre lo más fino o a lo más gordo? Eso sigo sin enterarme bien. Sansin. Dice a dónde marca. ¿Cómo que a dónde marca? A ver, te digo que el reguero va para un lado. Pero no sé si ahí tengo que ir para lo gordo o tengo que ir para el otro lado. Sansin. Dice más fino o más gordo, ni me de IO cuenta. Sansin. Dice tienes que ir para donde marca. Vale, bueno, ya lo intentaré. Voy a ver si hay algún mini kit aquí. Ganando al pavo este de la silla, podérselo ganarle ya. Quizás al ganarle consigo un ladrillo. Sansin. Dice el rastro se ve bien. Claro, es que eso es lo que me identificaría en teoría. Sansin. Era por el... Dice por lo menos yo. Era por el errante. Digo en teoría porque otras veces me he seguido el rastro y me he encontrado otros bichos. Contra el Beguimo y la araña no he llegado, pero entraba a la cueva. Yo lo que quiero primero es ir al viejo errante. Vale, pues. Tal vez no sea tan poderoso como pensaba. Sansin. Dice lo primero que tienes que hacer es cargarte al viejo, que es al sur del bosque nada más entrar por la aldea de los hombres lobos, a la derecha. Vale, gracias. Al entrar, a la derecha. Doblegaos ante vuestro nuevo. Yo pensaba que estaba arriba, ¿no? Hey, mira que me ha dicho. ¡Veis por esta afrenta! ¡Veis por esta afrenta! Uníos a mí voluntariamente mientras no te rinda. No, esto no puede estar sucediendo. ¡No me derrotaréis! ¡Veis por esta afrenta! Doblegaos ante vuestro nuevo amo. No, esto no está bien. Pues, la lucha. Para empezar una. Yo no quiero cambiarlo. Pues. Es inútil. Que os resistáis. Uníos a mí voluntariamente. Pero no perdéis. Doblegaos ante vuestro nuevo amo.
gusanos ineptos. No sois rivales para la presencia. Esto no está bien. Es inútil que os resista. La mente colectiva de la presencia no es rival para Mjolnir. A mí no me ha hecho gracia formar parte de ella. ¿Decías? Amenaza neutralizada. Vosotros, necios, ¿no os dais cuenta? Solo es una prueba. Mis poderes están al servicio de órdenes superiores. En su momento, lo veréis. ¿Y por qué no ahora? ¡Hola, Vengadores! ¡Egraveros! Red Guardian, un placer ser de ayuda. Es una técnica muy poco común. Da. ¿Puedes parar un momento para llamar a la Gwynjet? ¡Jo! ¿Es necesario? Qué raro. El último informe sobre Atuma sugería que no tenía medios para ser una amenaza real. Parece que ha resuelto su problema económico. Ahí hay arsenal como para atacar toda la costa este. Roxanne. Criminales corporativos. ¿Por qué iban a apoyar los planes de invasión de Atuma? A menos que sepan algo que nosotros no. Se puede averiguar. Es hora de ajustarles las cuentas. Bah, estos malos están arruinando mi rato de tranquilidad. ¿De qué lado está el mini kit? Creo que es por... Coño, que natano. A ver, pasa. Thank you.
Creo que este le tengo puesto. Y ahí está. A ver, sé por dónde está, pero no me acuerdo. Joder, sabía que había que romperlo. La peña. Sí, ahora voy. ¿Qué? Oh, puta. Todavía no voy a hacer lo de la máquina. ¿Estás? ¿Y tú? ¿Dónde estás tú? Joder. Eh...
está la... Estoy impaciente. Vamos. A ver, aquí. Tengo que llegar a donde tengo. Abajo, atrás. ¿Qué haces? Ya le di al botón. En teoría, esto. ¿Qué da el canto? A mí. Menuda colección estoy juntando. Puede. ¿Qué estáis haciendo? ¡Largo de aquí, gusanos insignificantes! Bueno, al cabo este. ¡Esto no quedará así!
Ahora.
Estoy revisando un pelín el vídeo de... Efectivamente. Esto para mí de haber visto el video como aquí. Los Santos 26 dice hola Jade. Buenas, ¿qué de los tiempo? Santos, bienvenido. Sí, mucho tiempo. Los Santos 26 bienvenido. Dice cómo estás. Bien, gracias. ¿Qué tal están los Santos? Los Santos 26 dice muy bien, con mucho frío. Los mira, Santos 26 hace frío ya. Dice jajajajaja. Aquí en Madrid empieza ya también a hacer frío. Ya tuve que poner calentador porque ponen la calefacción. Los Santos 26 dice aquí hoy frío, lluvia, tormenta. Aquí Los Santos 26 dice que va a llover esta mañana, dice pero todo ya. Ni una gota. Esperad, porque aquí. Parece que Rocket va a dar o algo. Vale. Mandíbulas. Los Santos 26 dice que es de Tijade. ¿Cómo va la vida? Bien, bueno, sigo en el paro y sigo como antes, el gimnasio. Este juego ya me lo he pasado en modo historia, ahora estoy con los coleccionables para conseguir. Seis de 10. Los Santos 26 dice muy bien. Los Santos 26 dice oye Jade, yo como bien habrás visto ya no hago directo, pero te invito a que pases por el de mi novio. Ahí estoy siempre y puedes pasarlo bien y echamos unas risas juntos. Gracias, déjame el susurro su canal, por favor. Y consigo la gata negra. Pásame los Santos por el canal de tu novia y la agrego a mí, a los canales que sí.
Los Santos 26. Dice sí, sí, por susurro te lo paso. Y de verdad que estaría encantada de verte por ahí. Gracias. Es lo que me... Cuatro mini... Este de oro... Este de oro es un... El ego de oro. Era de Latinoamérica, ¿verdad? Los Santos o me... ¿Para dónde coño? Se teletransporta, joder. Y aquí está el mini.
comer. ¡Qué perros! Aquí arriba, a ver, qué raro, ay, no sé. Aquí es donde están. Okay. Mira, no tengo a Starlord, pero tengo aquí al mapache, a Rocket. Parece que hacer todo lo que una araña puede hacer no cubre esto. Yo me encargo. Era la Thanos. Otro mini arañeta. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y a veces cosas chulas como esta. Thank you.
hacer. Haz algo productivo para tus... Soy Iron Man, aunque ya lo Imbécil, ¿eh? ¿Sí? Ah, bueno. Capitana Marvel, la heroína más poderosa de la Tierra. Preparaos para alucinar. Dice, por cierto, Pablo, respecto a lo del rastro de sangre, he estado pensando y cuanto más ancho se pone más cerca está, mientras más fino,
más lejos. Vale, ahora lo entiendo. Vale, vale, gracias. Muchas gracias, Sánchez. Gracias, gracias, gracias. Me acordaré. Ancho cerca. Ah, sí. ¿Vosotros otra vez? ¡Dejad de hacer eso! ¡Atuma os lo ordena! ¡Vaya! ¡Joder! ¡Raira más! Joder, matar a la Marvel esta. ¿Por qué los malos no parecen entender tu cara? ¡Plebeyos! ¡Esto es indignante! Tengo que ir al tubo rojo. Pero antes. Pecao. Los planes de invasión de Atuma están bien hundidos. No lo entiendo. ¿Qué planeaba Atuma? ¿Por qué atacar ahora? ¿Qué? ¡Cuidado! ¿Ah? ¡Necios! ¡Pagaréis por esta afrenta! No quiero preocuparte, pero creo que acabo de perder el derecho a la vida. Volvamos a informar. Aquí pasa algo más gordo. ¡Con cuidado, no! ¡Con cuidado! ¡Yo!
vecino Spider-Man a vuestro servicio. No me lo creo. Spider-Man en nuestro equipo. Spider-Man. Oh, genial. Podríamos haberlo hecho sin él. Tranqui, Tigre Blanco. Me he puesto hoy los nuevos. ¿Quiénes son estos tíos? Prófugos de la mancha. Lo cual es que seguramente nos topemos con algunos supervillanos. Creo que aquí cogíme. El puente de la anarquía. No sería una mala fanficción. Primero salvemos a los civiles. Los nombres después. En busca de mí. ¡Qué horror! Esos villanos han robado los bizcochos que hice para mi sobrino. Los bizcochos. Cojones, así. Piden por aquí. Clásico. Permíteme. ¿Qué me vais a hacer, eh?
vais a ganar por intentar fastidiarme el día. Te he ganado. De la segunda. Vale. No. ¿Qué me vais a hacer, eh? Yo creo que lo paso. ¡Soy Shocker! ¡Tomadme en serio! ¡Me estáis poniendo de los nervios, ¿sabéis? Joder. Joder, que me dejes de disparar moñadas, hombre. ¡Soy Shocker! ¡Tomadme en serio! ¡Soy Shocker! ¡Tomadme en serio! Jaja. Voy a salir a saludar. ¡Dicho que paréis!
¿Queréis ponerme a prueba, necios debiluchos? ¡Soy Shocker! ¡Tomadme en serio! ¡Estáis poniendo de los nervios, ¿sabéis? ¿Qué me vais a hacer, eh? ¡Años! Este... Aún no estoy acabado, tristes angelitos. ¡Oye, cuidado! ¿Estáis disfrutando de nuestra fiestecita? A mis amigos les encantaría conoceros. Joder, quítame cabeza. Oye, no solo soy asombroso o espectacular, también soy útil. ¡Vais a ganar por intentar fastidiarme el día! ¡Estoy poniendo de los nervios, ¿sabéis? Malditos seáis héroes. Malditos. ¿Y esto? ¿Esto? ¿Quiere probar un puñadito de dulce justicia? Ahora. ¡No te muevas, sinvergüenza! ¿Qué tenemos aquí?
¿Una presa fácil para Kraven el cazador? Kraven. Primero veamos cómo sobrevivís en la naturaleza, héroes. Parece que esto sea muy para mí. ¡Ostras! ¿Qué narices acaba de pasar? Coño, está Iron Man. Vale. Hasta luego. Echo. En cómics, la mundial de los medios. Estaré con... ¡Excelsior! Parezco en la... Ya intento. Mensaje rápido para las futuras madres, los futuros padres y otros. ¿Habéis?
¡Mira quién ha vuelto! ¿Qué te están pareciendo mis misiones Gwenpool especiales? Dime que has oído hablar de ellas. ¡Todos buenísimos! ¡No puedes comprar solo uno! Si quieres todos mis ladrillos rosas, tienes que terminar todas mis misiones Gwenpool. Resulta que hay un nuevo supervillano andando con botas altas por mi ciudad que se hace llamar Kang. ¿Quién es ese payaso? No me suena. ¿Y esos vaqueros del espacio recién llegados? ¿Los guardianes de la galaxia? También parecen unos inútiles. Uno es un árbol que habla. ¿Qué esperan? El mapache dijo que Kang se quiere demasiado a sí mismo y tiene una nave en forma de espada. Kang también asegura haber transportado Manhattan a su campo de batalla personal, Cronópolis. ¿Ha movido Manhattan? ¡Pero si estaba bien donde estaba! ¿Por dónde iba? Ah, sí. La tal Cronópolis está compuesta por los mejores reinos de todo el espacio y el tiempo. Los Vengadores están investigando las afirmaciones de Kang y si es posible abandonar Manhattan. Demasiada calma aquí en Inglaterra. Algo no va bien. Encantadora. Señora, he regresado con aliados. ¿Qué brujería conjuraréis ahora? Ofrezco muerte, destrucción y magia oscura. ¡Por favor, atacad! ¡Aquí está el farsante del que hablaba! Nathan Garrett. ¡El Caballero Negro! Me topé con el Capitán Avalon viniendo aquí. Han confirmado mis sospechas. Pronto le demostraré a Kang que puedo gobernar junto a él. ¡Guardias! La clásica maniobra de distracción de Kang. ¿Encantadora? ¡Aniquílalos! ¡Hay que detenerlo! ¡Aguarde! ¡No es sensato apresurarse! ¡Atrapados! Tenemos que entrar. ¿Osáis hacer frente a la encantadora, necios? ¡Qué pena! ¡Vale! ¿A quién quiere ponerme a prueba? ¡Va! Abrid paso al hombre estrellado. Thank you.
supremo a vuestro servicio. ¡Ja! Puede que esto me ayude en mi misión. Última. Hasta la vista, pasar buen luto. Chao.